un proyecto emblemático para esta revolución sandinista, saludando el natalicio del general de hombres y mujeres libres, rindiéndole homenaje a él, diciéndole: Sandino, te estamos cumpliendo en este buen gobierno, el comandante Daniel, restituyendo el derecho a la familia a vivir dignamente. Aproximadamente 85 familias y con una inversión de casi 5 millones de Córdoba. Yo me siento bien, pues, porque antes aquí eran unos lodazales y este reparto lo tenían apartado. Más bonito porque antes se miraba un montón de hoyerío, que caminaban los chavalitos charqueando, ahora no van a caminar así. Pues la Chureca se traía todo la bolsería, pero ahora miro que la gente está más aseadita aquí. Ayudar para que la población tenga mejor calle y tratar de vivir como debe de ser un ser humano, ¿ves?